Bueno, buenos días. Aquí estamos en el Teatro Bolívar. Estamos aquí al lado de nuestra hermosa Plaza Caracas, Plaza Bolívar, perdón, en pleno centro de Caracas, en este igualmente hermoso teatro, junto con, bueno, aquí me acompaña, a mi derecha está José Jesús Gómez, presidente del IAEN, a mi izquierda, nada más y nada menos que Ana Tijoux, que nos visita. Llegaste ayer en la tarde, Ana. Aquí están Rodrigo, Gonzalo, todos los muchachos de Rebeldías que nos visitan desde el sur del Bronx, directo para Caracas. Bueno, miren, para nosotros, primero, por supuesto, darles la bienvenida a ustedes. Para nosotros es no solamente un gusto, sino un honor tenerlos acá en Venezuela con nosotros. Seguramente muy poca gente sabe que tanto Ana como Rodrigo como Gonzalo son descendientes de chilenos. Para nosotros tiene mucha significación el hecho de tener aquí a... Bueno, no dudamos en decirlo, a uno de los dignos representantes de esas generaciones que lograron no solamente sobrevivir y superar la diáspora, sino expresarla luego de la manera con muchísima calidad, expresar sus ideales de rebeldía y de necesidad de cambio y de emancipación a través del arte, ¿no? Esto es una cosa que no siempre se dice, casi siempre nos limitamos a lo estrictamente artístico, y creo que es justicia comenzar por allí, ¿no? No solamente nosotros que los seguimos desde hace mucho tiempo, que los admiramos profundamente, los admiramos en parte porque han hecho un esfuerzo sistemático por reivindicar sus raíces, ¿no? Entonces no solamente los distingue la altísima calidad artística de su obra, sino también eso que llaman compromiso, ¿no? Compromiso, hay un lugar común, el compromiso político, digamos que se ha abusado un poco de la noción de compromiso, pero nosotros, bueno, cuando hablamos aquí, cuando nos referimos a esa expresión, por supuesto lo hablamos en el mejor de los sentidos, reivindicando todo lo que haya que reivindicar de justamente de la necesidad de rescatar y de no olvidar nunca nuestras raíces. Ustedes nacieron en Inglaterra, creo, ¿no? Tú naciste en Inglaterra, tú naciste en Estados Unidos, tú naciste en Francia, pero tú estás viviendo en Chile. Los muchachos están, bueno, allá en el sur del Bronx. Además, ustedes, muy cercanos a la Revolución Bolivariana, están trabajando directamente con Telesur en inglés. Han hecho un extraordinario trabajo de cobertura de las manifestaciones más recientes. Creo que ahorita de último estuvieron en Baltimore, ¿no? Cubriendo las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Bueno, Ana también tiene, además de ser muy activa artísticamente, mantiene como una presencia allí permanente. Eres una referencia, pues, ¿no? En cuanto a, tienes una opinión política pública. Eso no es muy frecuente, ¿no? Y al contrario de lo que sucede en algunos casos, que es que una cosa termina obnubilando la otra, creemos que en el caso de ustedes más bien se complementa, ¿no? O sea, creo que habla muy bien de la noción de artista que nosotros igualmente reivindicamos acá. Nosotros vamos a tratar de estar, bueno, invitamos al pueblo de Venezuela a que asista a los conciertos. Ya vamos a ofrecer más detalles, van a estar ustedes, ojalá nosotros podamos acompañarlos. Van a estar mañana en Maracay, en el Parque Ferial de San Jacinto, eso creo que va a ser a partir de las 5 de la tarde. Allí van a estar compartiendo además con Nubes en la Calle, que es una tremenda banda venezolana. Hemos tratado de que compartan con... con una pequeña representación de lo mejor del talento venezolano, y van a estar otras agrupaciones también, algunas del estado de Aragua. Luego el viernes vamos a estar en Maracaibo.
Eso creo que es a partir de las 8 de la noche en el casco histórico de Maracaibo. En Maracay y en Maracaibo, además, son presentaciones gratuitas. Y vamos a cerrar el día sábado a partir de las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Ahí los va a estar acompañando Enciclopedia. Nosotros vamos a estar disfrutando esos conciertos. Los vamos a disfrutar del espectáculo que ustedes vienen a ofrecer, pues, como artistas, pero nosotros, hay que decirlo, nosotros hicimos, los invitamos, pues, a que nos acompañaran acá, porque, bueno, porque los respetamos no solamente como artistas, no solamente por su trabajo artístico, sino como los ciudadanos y las ciudadanas de este mundo que son, ¿no? Además, comprometidos con las luchas de nuestros pueblos. Reiterarles una vez más la más fraterna bienvenida. Nosotros estamos muy emocionados porque están acompañándonos acá y esperamos que su visita a Venezuela, bueno, sea una experiencia lo más grata posible.